¿A dónde sentís que Racing comenzó a pasar por arriba Atenas? Sin duda que después del tercer gol. ¿No? Después del 3-1, cuando nosotros ahí tuvimos una pequeña reacción, lo podríamos haber emparejado, pero sin duda que ahí cuando metió el tercer gol se terminó el partido, ¿no? Ellos se asentaron, sus jugadores jerarquía manejaron la pelota, nos hicieron correr la pelota y terminaron justificando el triunfo de manera inobjetable. Silva destacaba que pese a estar perdiendo salieron a jugar de igual a igual. Y no había otra, salimos a jugar de igual a igual. Yo rescato por ahí cuando lo pusimos 2-1 y no aguantamos nada. Hubiéramos aguantado un minutito más, unos minutos más que pasar el tiempo, no sabíamos, era incierto el resultado, ¿no? Pero apareció el cabezazo del goleador, por ahí no lo tomamos bien tampoco, y me terminó con las chances que nosotros teníamos. ¿Te condicionó mucho el hombre de menos? Sin duda, en esta categoría, cuando sos visitante, cuando está todo el empuje para que Racing se lleve los 3 puntos, jugar 70 minutos con un hombre de menos es mucho. Salvo el arranque del partido, donde arrancó bien, y nosotros tuvimos 3 situaciones de gol que no convertimos. Después Racing convirtió, en la primera una jugada de pelota parada que por ahí dormimos nosotros, pero terminan bien ellos. En la segunda ligan un poquito, y bueno, de ahí se vio un Racing en su plenitud, llevado por su gente, por su fútbol, por su jerarquía, ¿no? Que nos puso en aprieto. Después cuando le pusimos 2-1, ahí tuvimos un ratito lindo, pero enseguida se pusieron 3-1 y me parece que ahí los minutos tuvieron de más. Cuando estábamos ahí, igual, tuvimos para convertir, como te decía recién. Después del 2-0 vendimos cara a la derrota, descontamos con un hombre menos mucho tiempo, ¿no? Y bueno, terminamos muy superado por Racing en el final. Desde que yo asumí hace 3 partidos, el objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos posible. Veníamos con la idea de ganar hoy y pelear arriba, ¿no? Ahora hay que ir momento por momento. El domingo tenemos una linda revancha con Sarmiento Leones, que es el otro puntero. Y bueno, trataremos de ganarlo y de terminar de la mejor manera el año.